están? Bienvenidas a este su canal. Mi nombre es Gaby. Me da mucho gusto que estés aquí acompañándome en un nuevo video más. Pues me fui a la central de abastos, como ya les puse ahí. Como ya hice mi miniatura, ya desapareció. Acompáñame, no te vayas. Me traje todo muy barato. La verdad me convino mucho ir. Les había comentado la vez pasada que iba a ir. Pues ya se los cumplí, muchachas. Ya me fui a la central de abastos. No veo. Ya me fui a la central de abastos, traje mi menú quincenal, ahora no es un menú semanal, ahora es un menú quincenal para 5 personas, espero me vaya bien. Lo trato de tomar como un reto, es mi reto para sacar mi quincena. Obviamente faltan un poco más de, pues de gastos o de, pues cosas necesarias para el hogar, ¿sí? No cosas, productos que necesito. Bueno, arroz tengo, también tengo, la vez pasada todavía, ven que compré frijol, arroz, entonces todavía tengo. Y bueno, eso ahorita no compré. Solamente me enfoqué en la pura comida para sacar mi quincena. Con la pura comida ya nada más. Como ustedes saben, pues es mi nuevo reto tratar de administrarme mejor y ahora sí, pues hacer lo que tengo aquí sin necesidad de andar preocupándome, ay, ¿qué voy a comprar? ¿Qué me llevo? No, ahora hoy quiero tener aquí la comida, quiero tener aquí el menú para nada más agarrar y escoger, bueno, no escoger, nada más agarrar del refrigerador y ya decidirme qué es lo que voy a hacer de comer. Bueno, chicas, pues acompáñenme en un nuevo video más. Mi nombre es Gaby, me da mucho gusto. Por favor, apóyame suscribiéndote a mi canal si no lo has hecho. Activa las notificaciones y ayúdame compartiendo este video, ya que eso me es de mucha, mucha utilidad. Si ustedes me ayudan a compartir el video en sus redes sociales, me ayudan demasiado. Quédate aquí conmigo, no te vayas, acompáñame. Les traigo un pequeño recorrido en la central de abastos. No veo autobuses. Bueno, entonces quédense conmigo, chicas, me da mucho gusto otra vez, no se vayan, acompáñenme y vamos a comenzar. Ah, pero no sin antes mencionarles que pues bueno, ya alcanzaron a ver lo que compré, lo poquito les iba yo a decir, pero no hay que minimizar, hay que siempre decir mucho, compré en abundancia, miren mi gran abundancia, vamos a decir siempre así. Entonces pues, ya pudieron ver un poco. Apóyenme también compartiendo este video, ¿sí? Suscríbanse a mi canal y regálenme un pulgar arriba. Apóyame suscribiéndote a mi canal, por favor. Apóyame suscribiéndote a mi canal. Ayúdame para que este video pues pueda crecer un poquito más. Y si tú no me ayudas, no puedo crecer. Vamos a comenzar, chicas. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, ¿ya vieron un poco? Bueno. Vamos a comenzar. Y sin tanto hablar. Bueno, por todo esto, por todo lo que ustedes ven, fue un total de $933.50. Por todo lo que ustedes ven, así una rápida introducción, fue carne, espinazo, longaniza, chicharrón prensado, una rápida introducción, que es lo que vamos a comer, nopales, papas. Y pues bueno, huevo, un poquito de fruta, quesito y vamos a comenzar. Ahora sí, comienzo con el video. No se vayan, acompáñenme. $933.50 fue lo que me gasté. Y de una vez. Sí, de una vez. De una vez vamos a el menú. Para el menú con todo lo que yo tengo aquí, voy a alcanzar a hacer menú para 15 días, comida para 15 días. Ya les estaré haciendo también este otro video de lo que hice de comer. A veces no, me es un poquito complicado estar grabando y haciendo de comer. Porque bueno, se me había descompuesto la base donde tengo el celular, pero ya la arreglé. Pero de todas maneras sí, a veces se me hace un poquito complicado porque el tiempo... Se me va el tiempo muy rápido y aprovecho, ahorita no están mis hijos los mayores, nada más está mi hijo el menor. Aprovecho ahorita, no tiene mucho rato que llegué de dejarlos, digamos de la central de abastos. Fui con dos amigas y mi hijo el mayor y llegamos
y les di de comer. Y les di de comer, de almorzar más bien. Les di almorzar bistec con un nopal asado. Y bueno, ya después me fui a dejar a mis hijos. Vengo, regreso, corriendo y así me trae. Pero la verdad es que amo la rutina. Cuéntenme, platíquenme si ustedes aman su rutina del día, del diario, de a todas horas. Cuéntenme, yo sí. Yo amo mi rutina y el día que no ando yo así corriendo, me aburro. Entonces me encanta. Me encanta mi rutina. Pues esto es... Que me apoyen con mis minutos de reproducción, chicas, apóyenme por favor, suscríbanse a mi canal, apóyenme con los minutos, compartan este video, regálenme un pulgar arriba. Por eso a veces hablo mucho. Ya sé que sus comentarios de ustedes son de que hablo mucho y me tardo tanto tiempo hablando, pero lo requiero así. Mi canal requiere que tenga un cierto tiempo de reproducción para que pueda monetizar, chicas. Uy. Muy rica. Voy a hacer chiles rellenos un día, espinazo de puerco en guajillo y espinazo de puerco con pozole, pero ahí en el congelador tengo carne, tengo más carne de puerco y tengo mi maíz de pozole, pero maíz. Ya también estaré haciendo un video, nada más que siempre lo hago allá atrás. Bueno, no se ve, pero yo lo hago en el brasero, en la lumbre, en el fogón, en... no sé cómo ustedes lo conozcan. Y es que tengo mucha leña, tengo muchas tablitas de que cuando llegué aquí a esta casa había mucha madera y todo eso. Entonces, pues ya también para deshacerme de todo ese escombro que nada más está estorbando. Pozole de puerco. Pozole de puerco. Pozole con carne de puerco. Chicharrón prensado voy a hacer dos días, un día gorditas y otro día quesadillas. Y las quesadillas solamente las hago en chile guajillo. Bueno, guiso así con guajillo y ya su quesadilla, su lechuga, su salsa y su queso. Pero queso Oaxaca no. Tacos de tripa voy a hacer un día. ¡Qué rico! Voy a hacer bistec para dos días. Pues ya ahorita ya almorzamos un poco y al rato yo creo que comemos otra vez. Al rato comemos otra vez, pero ahí tengo de ayer comida que me sobró de ayer, entonces no sé si ahorita les vaya a dar eso, ¿ah?, de comer a mis hijos. Bueno, ¿qué come más? ¿Qué es mi marido? Y ya mañana voy a hacer bistec. El bistec lo voy a hacer en... mañana voy a hacer el otro bistec, lo que quede. Lo voy a hacer yo creo que con papas o con nopales, o a ver cómo lo hago. Pero bueno, ahí ya también me va a alcanzar para dos días. La carne para deshebrar la voy a hacer solamente para un día, ya sea en tinga o en salpicón. A mis hijos les gusta mucho. Mollejas. Voy a hacer mollejas ya sea en consomé o en chile guajillo, así fritas. Tengo arroz o frijol. Y voy a hacer longaniza. La longaniza la voy a estar haciendo también dos días. Un día con nopales y otro día con papa. Voy a hacer enjitomatadas tal vez también, ya para cuando se acerque el fin de quincena. Y yo a las enjitomatadas adentro les pongo huevito revuelto. Bien ricas, bien riquísimas que quedan. Se las recomiendo. Bueno, por ahí voy a estar subiendo el menú. De ese sí, fíjense. Y voy a hacer huevo también, ya sea a la mexicana o en salsa. Tengo tomate. Y pues bueno, ya les dije para qué iba a usar las papas. De todas maneras, aquí les voy a pegar. Aquí. Les voy a pegar lo de... Les voy a poner aquí, no a pegar. Les voy a poner aquí el menú, ¿sí? Y bueno, por todo esto, pues fue un total de 933.50. Quédate aquí conmigo, no te vayas, acompáñame. Si quiera quedarse, señora, aquí la quiero. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Gracias, ahorita quédate aquí en el video. Comparte, por favor, ayúdame compartiendo este video. Si te gusta, regálame un pulgar arriba. Y suscríbete. Gracias. Pues miren, antes de irme yo había hecho una lista como la están viendo, pero pues no la seguí al pie de la letra, ahora sí al pie del papel. No seguí las instrucciones, solamente traje algunas cosas de las que yo tenía en mente, la mayoría sí,
Y bueno, me excedí un poquito, por eso les dejé aquí la lista, la comparación de mi lista tan chiquita y la lista tan grande que traje. El chile lo compré en 15 pesos el kilo, son como 8 chiles. Sí, más o menos, sí, son 8 chiles. Del jitomate me dieron 2 kilos por 20 pesos. El tomate verde ya está subiendo, ese me lo dieron en 17 pesos allá en la central de abastos, en 17 el kilo. El limón fue 11 pesos el kilo. La cebolla me la dieron en 15 pesos el kilo, son 4 cebollas, están grandes. De las papas había diferentes precios, estaba la papa hasta a partir de 4 pesos el kilo. Esta, la más chiquita, la compré en 8 pesos el kilo, compré un kilo, y de la grande me la dieron en 10 pesos el kilo y compré 2 kilos de la papa blanca grande. La lechuga me salió en 12 pesos. El cilantro, vendían de a 7 pesos y de a 10 pesos, yo compré 7 pesos, a mí me encanta, me gusta mucho el cilantro, yo creo que es mi verdura favorita. Y tacos de puro cilantro, cuando llego taquitos, yo sinceramente amo el cilantro, a veces me como tacos de solamente cilantro y un poquito de salsa y limón. Tacos sin carne, con puro cilantro. Están muy ricos, a mí me gusta mucho. Y yo creo que es mi verdura favorita, el cilantro. El brócoli me salió en 10 pesos la pieza. Estaba en 12 pesos el kilo o por pieza, una pieza en 10 pesos, me traje nada más una pieza. Es por 20 pesos. El guajillo compré 20 pesos, estaba en 40 pesos el cuarto y solamente compré medio cuarto, fueron 20 pesos. De este queso me gusta muchísimo, está en 76 pesos el kilo de queso panela. Pues ya un día lo voy a hacer con los chiles, voy a hacer un día chiles rellenos como ya les mencioné. La longaniza, esta compré un kilo y me salió en 68 pesos, la tripa me salió en 120, pero solamente compré 92 pesos. Bueno, yo quería 3/4, pero se pasó un poquito. El espinazo lo compré en diferentes lugares. Uno me salió en 38 pesos y el otro en 35. El chicharrón prensado fue un kilo por 52 pesos. Y por acá tengo mollejas de pollo. Y acá tengo carne para deshebrar también. Esta ya sea que le hagan salpicón, como ya les mencioné, o tinga. El bistec me salió en 134 el kilo. Ese también ya me ha rendido hoy, ya van 2 días que hago bistec, pues sí, sí me ha rendido mucho ahí. El plátano me salió en 2 kilos por 10 pesos, la crema me salió en 27.50, el kilo de huevo en 33 pesos. Este cereal fue medio kilo por 30 pesos, está bien rico. El kiwi compré un kilo me lo dieron en 40 pesos y son 8 y están de buen tamaño, están grandecitos. La jícama estaba en 8 pesos en el kilo, compré 2 kilos, se pasó y fueron 18 pesos de la jícama. Bueno, pues me puse a guardar las cosas, a ordenar, pero no lavé la verdura, ahorita les voy a decir por qué. Pues aquí está la razón, tenía yo aquí un relajito, un desastre. Ustedes saben, si van a mi video anterior, era lo de lavar la estufa, entonces la estufa no la tenía tan sucia, la acababa de lavar 2 días antes y bueno, le pasó, de todas maneras le he pasado el trapo. Y pues tenía este inmenso reguero,
Y es que, bueno, se nota luego la ausencia. La ausencia en mi casa se nota. Y pues mis hijos se habían quedado, bueno, solamente mis dos hijos. Así que me llevé al hijo mayor, como ya les dije. Y bueno, la otra niña pues se quedó haciendo tarea. Y bueno, ella sí me ayuda demasiado, ya les he dicho. Ella me ayuda mucho, 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 mucho. Pero pues en esta ocasión se quedó haciendo la tarea. Porque ellos van en la tarde, los dos mayores van a la prepa en la tarde a la escuela. Y pues bueno, me puse a limpiar, a recoger aquí, por si ya no les hice el video. ¿Y por qué creen que, miren, mi teléfono es como los caballeros, chicas? ¿No tiene memoria? No tiene memoria mi teléfono, no tiene espacio ya. Entonces está muy saturada de videos, eso que los videos no tengo muchos, pero bueno, no sé, no me salió tan bueno este teléfono, siempre me está diciendo que está lleno al momento de querer yo grabar, y bueno, mucho rollo. Entonces me puse a limpiar y ya, sin tanto más rollo. Y pues por esta razón ya no les alcancé a hacer el video de la verdura, de la organización y todo eso, pero ya será en una próxima ocasión. Thank you.
Y fue así como terminé, aparte de cansada, pues así fue como terminé, medio lavando, medio escombrando. Espero que este video sea de tu total y completo agrado. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Gaby y ahora sí, muchas gracias otra vez. No se pierdan mis próximos videos. Apóyame. Compartiendo este video si te gusta. Puede que alguien se beneficie de este video, puede que alguien sea de gran utilidad, le ayude, se informe. Recuerden, me fui a la central de abastos y de allá traje todo. Apóyame suscribiéndote, por favor, a mi canal. Comparte este video si te gusta. Si comparte este video, a mí me ayuda muchísimo que compartas este video en tus redes sociales. Bueno, gracias otra vez, gracias por estar aquí ayudándome y gracias. Yo los veo en el próximo video. Hasta la próxima.